ahí bien. Lo recordaba bien. Bueno, en el minuto 30 segundos, ni el minuto, se plantaba delante Diego Costa. Podía haber cerrado la eliminatoria aquí el Atlético de Madrid, pero tapaba muy bien Yago Herrerín. Otra más para el Atlético de Madrid, el remate de cabeza de Raúl García, no tocaba en nadie. Mediado la primera mitad, ya por entonces el dominio era todo del Athletic Club, que lo iba a cerrar aquí en el minuto 42. El centro de Valenciaga, se eleva en el segundo palo Aritz Aduriz, que consigue el tanto que momentáneamente igualaba la eliminatoria para el Athletic. Ahí se anticipa Godín. La gente podía decir que había falta y lo iba a tener el Atleti. Fíjense la que tapa Courtois primero aquí. El centro, el remate a Aduriz. De nuevo. No es el mejor portero del mundo, chico, este. Cerca anda. Muniain. La iba a tener de nuevo Mikel Rico. Vuela Courtois, que se queda con el balón. Segunda parte. Aquí la va a tener el Atlético de Madrid. El centro, Diego Costa. Y Yago Herrerín, bajo palos, termina sacando una jugada que iba a terminarla el Atlético de Madrid de esta manera. Con el remate posterior de Raúl García, que se iba por encima de la portería de Yago Herrerín. Sí lo iba a hacer el Atlético de Madrid en esta. La pone Miranda, remata Raúl García para Yago. Pero ojo que hay segunda opción. De nuevo Cristian Rodríguez, Raúl García. Y el tanto que ponía el Atlético de Madrid por delante en la eliminatoria. Le obligaba a hacer dos al Athletic. Se le complicaba, obviamente, al conjunto de Ernesto Valverde, que de alguna forma bajaba los brazos. No volvió a llegar con tanta insistencia sobre la portería de Courtois, a pesar de que iba a tener alguna otra. Al centro de Muniain, la pone su saeta. Y de nuevo Iker Muniain. Tapa Juanfran, que envía córner. Ya casi con el partido terminado, el balón de Coque, el desmarque de Diego Costa, la tranquilidad del brasileño que encara a Yago Herrerín de esa manera y termina anotando el segundo del Atlético. El primero en su cuenta particular, el primer tanto de Diego Costa en 2014. No había anotado hasta ahora el brasileño, lo cual era noticia con el final de 2013 que había realizado. Así cerraba el Atlético de Madrid el partido. Un Atlético de Madrid, como decía Pablo Giral, se va a estar midiendo al Real Madrid en la Copa del Rey, próxima eliminatoria, semana que viene, Real Madrid, Atlético de Madrid.